Aguantad un segundo. ¿Vos querés verdaderamente dar la batalla cultural? Suscríbete a este canal, así todos los días le recordamos a la izquierda que no sirve para nada y transformamos de una vez este país. Entonces hicimos un relevamiento sobre lo que está pasando en el 70% del canal comercial que es consumo masivo, es autoservicio nacional, autoservicio chino, pequeños supermercados y pequeñas despensas. Hablando de hacer cosas diferentes, y que tenés los mismos resultados y hacés las mismas cosas, en enero la pauta del programa de precios justos era del 4%. O sea, no podía haber productos que aumente más del 4% en góndola. Entonces, ¿qué es lo que pasó el último fin de semana, que nosotros lo mostramos acá? Es que las góndolas el domingo pasado, desgraciadamente, estaban vacías. Porque lo que hace es que... ¿Qué es lo que pasa cuando uno ajusta por precio por cantidad, por volumen? Claro, porque primero, el volumen que entrega la empresa es muy, muy pequeño y la empresa va rápidamente porque es 4%. Entonces, ¿qué hicimos? Un relevamiento sobre lo que está pasando en el 70% del canal comercial que es consumo masivo, es autoservicio nacional, autoservicio chino, pequeños supermercados y pequeñas despensas. Lo que está por enero, afuera de por fuera justos. De lo que acaba de anunciar, que es el 70% serían del mercado. Serían precios injustos. Son los precios injustos lo que yo le llamo. Y fíjate, en enero, esto es enero, precio promedio, señores, precio promedio de categorías, pañales aumentó 29,4%. ¿Enero contra enero del año pasado o enero contra diciembre? No, mensual, intermensual. De un mes a otro. De un mes a otro. Snack aumentó 24,5. Pan de molde 17,7. Detergente aumentó 15,2%. Esta es la realidad paralela, ¿eh? Esta es la realidad paralela. Señor, usted puede escribir por Twitter en La Nación, decir si efectivamente esta es la realidad paralela, que es lo que estamos viendo nosotros, lo hacemos con escáner, ¿no? Es que vamos con un papelito y empezamos a anotar, ¿eh? Tengo la segunda placa para mostrarte qué es lo que pasa en la realidad paralela. Productos achocolatados, todo lo que tiene que ver con chocolate, cacao, etcétera, 29,4%. Aguas, 24,5%. Vino medio, 17,7%. Condimentos, 15,2%. O sea, esto efectivamente es en el chino de acá a la esquina. Ahí, este verano, mirá, te he invitado a un asado. Digo, bueno, voy a llevar un vino, voy a comprar un vino. Bien. Tenía más o menos el precio, a la semana pasada estaba más barato, le digo a la vendedora, y me dice, no, lo que pasa es que venía desactualizado y tenía el precio de la primera quincena. Claro, claro. De la primera quincena. Es decir, hoy tenés comercios que actualizan por quincena y en muchos casos por semana. Pero por esta realidad que muestra Damián, es que a veces y a mucha gente y con total lógica le cuesta creer en los números del INDEC. No solamente por el pasado del INDEC y todos sabemos lo que hizo el kirchnerismo, que mentían en la pobreza, en la inflación. Estos números que está dando el INDEC, muchas veces uno lo contrasta con ir al supermercado simplemente y no hay relación alguna porque está pasando lo que muestra Damián. Los precios están aumentando de manera diaria y semanal. Lo peor que les puede pasar es no saber cuánto valen las cosas. Bueno, es lo que pasa. Pero cuando no tenés noción. Si yo te digo ahora, ¿cuánto vale una heladera de dos puertas que hace hielo con freezer? No tenés idea porque capaz que me decís... Y puede un millón y medio como 3.200.000. No tenés idea. Cuando te dicen se te rompió el motor, en mi casa el otro día se rompió el motor de la heladera y el técnico me dijo que el motor costaba 100.000 pesos. Y no te estoy cargando. Un motor de heladera. Si le pregunté, ¿y cuánto vale esta heladera? Y quizás vale 2 millones, 2 millones y pico. Le digo, ¿pero cómo va a costar una heladera ese dinero? Y es una heladera de alta gama que vale en eso. Claro. O sea, no hay noción de lo que valen las cosas. Una familia en promedio, mentalmente, una familia en promedio aproximadamente tiene que administrar 180 categorías mensuales. Entre lo que es de la prepaga a la lechuga, el tomate, la naranja, 180. En algún momento el año pasado... Ese número es real, es que real. Está diciendo, 180. Sí, 180 ítems de pagos, de cosas. En algún momento, en el tablero de comando de la administración hogareña el año pasado, había un ítem que no se movía. Entonces era más fácil, que era precios regulados. Claro. No se movía, estaba estático ese tablerito. Después tenías la núcleo, que sí, efectivamente se movía, y los estacionales que comenzaron a moverse. Ahora se está moviendo todo a la par. Y esto está siendo muy preocupante la para la núcleo familia. Y los regulados se están moviendo. Exactamente. Y los regulados, dentro de ese tablero de 180, son muchos. Cable, internet, telefonía, prepagas, expensas, agua, luz, todos los meses. Gas. Todos esos precios de servicios están aumentando fuerte. Seguros, colegio. Todo eso que estaba medio planchado ahora está aumentando fuerte. Entonces ya te dije 10 categorías que antes estaba medias planchadas. Entonces
Y es un poco lo que decía el doctor, que uno pierde noción de lo que va a ver las cosas.